llegó el momento de hablar de esta novela gráfica que es Cordón Sojo, que como les decíamos al principio, es de Natalia Mardero, Lucía Álvarez y Agustina Mandacen, y obviamente está basada en la novela homónima de la escritora Natalia Mardero, que tengo a mi lado, y al lado de ella, Lucía Álvarez, que es una de las ilustradoras de esta maravillosa novela gráfica. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, teniendo Cordón Sojo en las manos, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo surge, obviamente, la idea de vos? Ya tenías una novela que escribiste, que salió en 2014, que la leyó mucha gente, así. Y un día dijiste, ¿a vos se te ocurrió hacer la novela gráfica? ¿Cómo aparece eso? Fue así porque soy gran lectora de las novelas gráficas y siempre tenía esa idea, pero no, nunca había conectado con Cordón Sojo. Hubo un día que se me cruzó ahí y dije, pero Cordón Sojo es muy visual, podría ser un buen proyecto para una novela gráfica. Así que llamé a Nico Peruso, que también es parte de este proyecto, y él me dijo, mira, a mí, yo participo, dice, pero estoy, que no puedo más de laburo, pero te voy a presentar a una dibujante, una ilustradora magnífica, que fue alumna mía, que fue Lucía Álvarez, y me mostró sus dibujos Lucía y me parecieron que iban precioso con lo que es la historia de Cordón Sojo. Y después se sumó también Agustina Mandacen, también por recomendación de Nico. Así que se armó como un equipo femenino, que no estaba previsto tampoco, y muy joven también. Que eso me encantó porque creo que ellas supieron captar muy bien por temas generacionales a estos personajes. Que es un poco de lo que habla también la Cordón Sojo, habla un poco de esa edad. Habla de esa edad, que yo ya estoy un poco lejos. En los 30 y está vos, no te preocupes. Más o menos. Pero bueno, eso también fue como muy casual y se dio muy bien todo en ese sentido. Así que, divino. Lucía, ¿qué tarea? Ay, sí. ¿Qué momento? Un laburo. ¿Cuántas hojas se arrugaron y dijeron, no, esto... Ah, ¿hojas no? Ninguna. ¿Ninguna? Todo digital. Ah, todo digital. Digital. Mirá, acá hay un viejo, ¿viste? Todo digital. Pero bueno, primero, pongamos el desafío de llevar a dibujo palabras, sensaciones, como... Primero presentabas el boceto, ibas teniendo... O fue una ida y vuelta desde el vamos. Era una cadena de trabajo muy aceitada. Yo hacía el guión como un guión técnico. Eso se lo pasaba a Nico. Nico hacía layouts, que es un boceto muy rápido de la página, con una propuesta de viñetas y de dibujos también, claro, pero muy rápido. Sí. Y eso Nico se lo pasaba a Lu y Lu se ponía a trabajar en cada página. Claro. En conjunto con el layout de Nico y el guión de Nati, iba viendo cómo acomodar los personajes, los escenarios y demás. Dibujaba los personajes, hacía una guía del escenario y eso después iba para Agus, que hacía los dibujos de fondo y los colores planos. Y después eso volvía a mí, que yo hacía las luces y las sombras, y después eso fue a Nico, que hacía el rotulado. ¿Y vos cómo fue? O sea, cuando te ofrecieron el proyecto, te dieron la novela. Sí. Vos desde muy chica también estabas interesada por las historietas, los cómics y eso. Sí. La ilustración, siempre me gustó dibujar y siempre quise hacer un cómic. Por eso es que estaba en el curso este con Nicolás, donde nos conocimos. Uh-huh. Y cuando me presentó el proyecto, la propuesta, yo estaba encantada. Lo quería hacer, sí o sí. ¿Te asustaste un poco? Ah, sí, un montón. Sí. Cuando leíste la novela, que leíste, ¿cómo pasó esto a dibujo? Página. Bueno, así estuvimos, ¿no? 2 años nos llevó. Sí, parece que es muy fácil dibujar, pero pensar cada página, hacer el desarrollo de cada una, es un trabajo muy minucioso. Sí. Y bueno, tomó su tiempo, pero yo aprendí mucho también de cómo es el proceso de crear una novela gráfica. No sabía nada. Claro. Y con ellas también aprendí mucho de todo lo que se requiere, todo lo que tenés que saber y pensar en cada viñeta. Clarísimo. Y ahí entonces el equilibrio de trabajar en equipo, pero también de la autoría y de personajes y situaciones que capaz que en tu cabeza ya tenían forma, eso. ¿Cómo fue el trabajo de soltar? No sé si eso de... No, creo... un montón de libertad, sí. Nati me dio la novela, leí la novela. De ahí yo ya estaba formando la idea de cada uno de los personajes. Y después me presentó un tablero con un montón de imágenes para los personajes, con su estilo y más o menos como
la ropa o cosas que sí, me imaginaba claro, que usaban, ¿no? Como saqué imágenes de internet y se las mandé como inspiración. Pero después, más allá de eso, creo que también como escritora, cuando vos liberás un libro, vos te imaginás de una cosa, pero después el lector se va a imaginar otra. Sí, sí. Y yo quería que ellas se apropiaran también y crearan con libertad. Y de hecho surgieron, bueno, el aspecto de los personajes, que no necesariamente era lo que yo me imaginaba, pero que me parecían divinos. Claro, igual. Y Nati, hoy hablábamos un poco fuera de cámara de eso, ¿no? De pasar como la novela a la novela gráfica, que vos también querías que no fuera lo mismo. Es que no puede ser lo mismo. Claro, y también cómo resumís una novela de cientos de páginas. Y muchas palabras. Y muchas palabras a algo como mucho más acotado. Bueno, creo que ahí me sirvió mucha lectura de novelas gráficas y entender que era un producto nuevo. Que acá lo básico era la imagen. La imagen tenía que hablar por sí sola casi todo el tiempo. Es decir, hay diálogos, globitos de diálogo, pero... O sea, hay imágenes que pueden resumir unas páginas de tu novela. Exacto, y eso es el gran trabajo que hizo Lu también, de que son muy expresivos estos personajes, con su cuerpo, con sus caras, situaciones que desarrollan y que no se necesitan palabras. Uno los ve y el lector interpreta, ¿no? Y bueno, es aprender también un nuevo lenguaje y adaptarse y crear una cosa nueva. A mí me divirtió mucho ese proceso también, de dejar ir cosas de la novela original y también crear cosas nuevas para la novela gráfica, que no fuera todo lo mismo. Hay cositas nuevas, hay guiños nuevos. El que leyó la novela, si lee esta novela, se va a encontrar con cosas un poco más contemporáneas que hace 10 años. Y el que lee esto también la va a entender. Va a ser un mundo que le va a cerrar y no necesariamente tiene que ir a leer la novela original, ¿no? Son como cosas que dialogan, pero independientes. ¿Sabes qué? A veces pienso que, no sé, es una novela que se ha leído, pero a veces no sé si estamos pecando de estar hablando de lleno, de repente gente que no tiene mucha idea de qué va la novela y ahora novela gráfica. Estaría bueno también hacer contar un repaso, un resumencito. Bueno, Cordón Sojo fue una novela que surgió con básicamente es un grupo de jóvenes, veinteañeros, en una época que yo veía en 2010, 2012, en el barrio Cordón, de noche, que pasaban muchas cosas, que había muchos jóvenes que iban y venían de los boliches y había una efervescencia que la ciudad desconocía, ¿no? Sí. Y esos personajes extravagantes a veces con sus vestuarios y muy interesados por el arte o la música. Dije, acá está pasando algo. Y me gustaba como detenerme en ese grupito muy específico. Que después en Cordón Sojo un poco se transformó y no es una foto tal cual. Es como una inspiración para después crear todo un universo que tiene mucho que ver con el barrio y con otras partes de Montevideo, pero muy personal también, ¿no? Claro, de hecho nacía el concepto de Sojo, porque es algo ahora lo tenemos medio como un chiste. Es que ahora, era un chiste. Era un chiste, ¿no? Te pusiste un cafecito, Cordón Sojo, no sé ahora qué. Ahora como que las inmobiliarias te hablan de Cordón Sojo, el señor, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué hicimos? Digo, no, alimentamos un monstruo, agregamos algo. Sí, más o menos. Todavía no me han llamado por regalías ni nada de eso, pero bueno. Cuestión de tiempo. Y Nati... Perdón, dale. No, preguntale a Luis. Una cosa es el trabajo, pero después, ¿sos consumidora de novelas gráficas también? ¿Desde ahí? No. ¿El dibujo? ¿De dónde nace tu gana de dibujo? Más que nada por el lado de la animación. Bien. Siempre me gustó mucho la animación, tanto del occidente como del oriente. Pero siento que es algo más cercano a un cómic, ¿no? Como... ¿no? Claro. He leído, sí, novelas gráficas, pero no es lo que más consumo, ¿no? ¿Estás cómoda con Urumanga? ¿Con ese sí. Sí, porque el estilo de dibujo que fui desarrollando está muy inspirado justamente en el manga y el anime y todas esas cosas, que intenté separarme un poco, pero se ve que no se separa del todo, pero no, me parece que está bien. ¿Qué características tiene ese estilo? Porque para la gente que está mirando dice, bueno, manga, a nosotros a veces lo escuchamos mucho y lo tenemos incorporado. Sí. ¿De qué estamos hablando en el estilo?
No, es que se cree que es un estilo único, que son los personajes con los ojos grandes, las narices chicas, las bocas chiquitas, con ciertos guiños, pero en realidad depende mucho de cada género de manga el estilo que hay. Entonces no es como que se engloba todo, pero igualmente el estilo que desarrolle termina cayendo en esa categoría amplia, pero contenta con eso igual. Excelente. Y otra cosa que me gustaría hablar, que ya se está terminando la entrevista, pero también el hecho de mujeres haciendo una novela gráfica, que son tres mujeres, está Nico Peruso también, pero que, no sé, capaz que soy muy ignorante, pero acá en Uruguay no se da eso de guionista y dibujante y la de hacer los fondos también. Y después la temática, que tampoco sé si está dentro de las novelas gráficas uruguayas, la temática, ¿no? De ese amor entre dos mujeres, que ni siquiera es como un amor, ¿no? Es como historias que uno puede reconocer de cualquier tipo de amores, ¿no? Sí, que no es como el tema, sino que le pasan una cantidad de cosas, claro. Y eso es parte también como de lo cotidiano del personaje, ¿no? Tiene problemas en el trabajo, en esa cosa de comenzar a vivir la vida adulta. Está dejando la adolescencia un poco, a veces no tanto. Le falta plata, vive con la amiga se termina. Bueno, todo eso. Bueno, es que no sé mucho en realidad. Yo consumo bastante, sí, de las cosas que surgen en Uruguay de novelas gráficas y creo que no hay una historia parecida a esta y bueno, que sean todas mujeres, creo que tampoco. Pero no sé si eso tiene un valor por sí mismo. Se dio así y creo que funcionó porque conjugamos muy bien como las ganas que teníamos, lo que queríamos hacer, funcionó muy bien, un poco de casualidad porque no nos conocíamos. Y bueno, lo que nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría, es que la gente que no está acostumbrada a leer novela gráfica, que no está dentro de su consumo cultural, digamos, se anime a adentrarse en este mundo porque es súper interesante. Hay montones de novelas gráficas también de afuera que son clásicos, que es divino como entrar también, ¿no? Total. Así como vamos al teatro, vamos al cine, bueno, sí, yo creo que entrarle al mundo de la novela gráfica es divino. Lo que decía Noé también, que lo que tiene bueno Cordón Sojo es que tenés muchos puntos de referencia. Como cuando uno ve, no sé, una peli o algo y a uno le gusta reconocer los lugares. Sí, claro. Y no solo los lugares, sino también estar basado en nosotros, en nuestra idiosincrasia y en las cosas que pasan. Me parece que como no, porque de repente capaz que si es una novela gráfica de fantasía, capaz que es todavía más de nicho. Claro. O más difícil. Pero parece que está muy bien la recomendación. No, se van a divertir mucho viendo las locaciones, digamos. Lugares que son súper reconocibles. Sí, está Montevideo ahí a full y es muy divertido. Y Cantarola también, que vas a estar leyendo y hay mucha música en el medio. Se puede leer escuchando una banda sonora según los temas que acaban apareciendo, que eso está buenísimo. La banda sonora está en Spotify también, la pueden buscar, que está la música de la novela original y canciones que se agregaron también para la novela gráfica. Sí. ¿Que las agregaste vos o que las agregaron? No, la música... Ellas aprendieron de música. ¡Le sabe encantar! Acá estos jóvenes no escuchan reggaetón ni nada de eso. Pero estuvo bueno, ¿verdad? Ah, estuvo bueno. Aprendí un montón. Me parece muy bien. Y la presentamos ahora el martes 5. Sí, eso dijo Pablito hoy cuando arrancamos. El martes 5 en la Alianza Francesa, a las 20 horas, presentan Cordón Sojo. Van a estar las tres y Nico. Exacto. Vamos a estar charlando con Joana Pelufo, que nos preguntará intimidades sobre el proceso. Y va a estar también Nico Siganda pasando música, la música de Cordón Sojo, y música inspirada en. Va a estar ahí ambientando la noche, así que los esperamos. Divino. 5 de marzo en la Alianza Francesa, ahí en Boulevard y Charrúa. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos.